En el marco del aniversario número 116, el 25 de mayo del 2021, Platense anunció el Master Plan de Remodelación del Estadio Ciudad de Vicente López. El desarrollo del mismo consiste en dos grandes ciclos que cuentan con varias etapas. La primera etapa consiste en el pintado de populares y plateas, el reemplazo del sistema lumínico por luminarias LED y la incorporación de butacas en la tribuna Liniers. La segunda, por su parte, buscará mejorar la platea principal, sector de cabinas y áreas de prensa. La tercera será para el crecimiento del sector antes mencionado, agregando a este un área inclusiva. Al momento, ya se ha realizado la remodelación de los sectores de utilería y lavandería, el vestuario local, la sala de kinesiología, el cambio de iluminación del estadio por artefactos LED, la conversión de la tribuna Shinani Marino en platea con butacas fijas y la remodelación de los sanitarios y buffet del sector. En diciembre de 2023, se reanudaron las obras para la prosecución del Master Plan, presentado en 2021. En este periodo, las tareas comprenderán la renovación de la totalidad de las butacas de la platea. Arquitectos Acheo, se prevé la colocación de 354 asientos en la platea, dejando previsto un espacio para las futuras obras. La obra se completa con la remodelación total de los sanitarios de hombres y mujeres de la platea Sacheo y la puesta en valor y modernización de los sanitarios de las tribunas Roberto Polaco, Goyeneche y Julio Adolfo Cozzi. Además, se renovará el acceso a la platea Sacheo, retirando alambrados, colocando vidrios de protección y mejorando los solados de acceso y circulación. A su vez, en este mismo periodo de tiempo, se encuentra en etapa de documentación el proyecto licitatorio que contendrá los planos y pliegos técnicos para la construcción de los futuros palcos, cabinas y prensa. El mismo consistirá en la construcción de un nuevo edificio sobre la estructura existente de la platea, generando palcos y cabinas sobre las tribunas laterales. Ampliación del sector central para mejorar las cabinas de transmisión televisiva y construcción de palcos preferenciales. Por debajo de este nuevo edificio, se dispondrán espacios con pupitres para la prensa escrita y plateas preferenciales cubiertas. Si te gustó el video, no olvides suscribirte.